Un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Les doy la bienvenida. Muy agradecida por el respaldo. Les envío a todos un abrazo. Muchas bendiciones para todos y todas ustedes. Vamos a comenzar su lectura. Ok. Tienes la energía del carro, el carro, el ermitaño, ok, el carro, el ermitaño y tienes un caballero de espadas. Vamos a ver, ok, te salió aquí un paje de copas, caballero de copas y tienes la carta de la muerte. Debajo del mazo tienes la energía de los enamorados, una reina de copas, rey y reina de copas, rey y reina. Cuatro de copas, ocho de bastos, siete de bastos. Yo siento que para ti viene un cambio muy fuerte de conciencia. Siento que ya para muchos de ustedes no se preguntan los porqués. Siento que para muchos hay una transición y una transformación hacia convertirte. Para muchos han estado pasando muchas situaciones difíciles. Me dicen en las cartas que el chakra corazón está abierto. Siento que eres un guerrero espiritual. Siento que has pasado cosas muy difíciles, que siento que a pesar de todas estas situaciones difíciles, no has perdido tu buen corazón. Siento que estás dejando muchas cosas atrás, porque la vida, siento tu vida va a cambiar y siento que hay un rayo de luz que ilumina tu alma. Siento que estás sanando y siento que eres un ser de luz. Siento que el arcángel Uriel, el arcángel Miguel y Zaquiel están protegiendo tu vida. Las cartas me hablan que había alguien que no te quería dejar avanzar y que no le convenía porque sabía que tú venías para algo grande o porque sabía que tú era como una envidia que no te dejaba crecer. Es lo que siento al comienzo de tu lectura. Tienes la energía de una persona que está muy al pendiente de lo que haces, de lo que no haces. Siento que es alguien que está observándote, pero no de una forma positiva. Vamos a ver quién es esta persona. Veo una mujer. Sí, una reina de espadas. Tienes una reina de espadas, tienes un 5 de espadas. Esta persona te está enviando. Sí, tienes la torre. Sí, y es esta mujer. Tienes la energía de la torre con un 5 de espadas. Me dicen las cartas de que hay personas que se dejan utilizar por el diablo muy fuertemente. No les conviene que tú sigas avanzando. Siento que vienes a ayudar a las personas. Siento que hay alguien que te quiere manipular. Siento muy fuertemente, para muchos una energía masculina, para otros es femenina. Pero siento tu lectura, una mujer que te está deseando situaciones tóxicas. Tiene la energía esta mujer en la torre. Siento que hay unas situaciones que esta misma mujer ha sido engañada también. Y siento que ha sido engañada, siento también para muchos, de que lo que hace se le revierte. Por eso esta persona tiene un 5 de espadas, esta misma reina de espadas. Va a caer en su propia mentira, en su propia torre, es lo que siento. Esta torre que te quiere enviar a ti, siento que va a caer sobre esta mujer, porque tiene una energía, tiene un 2 de oro, 5 de espadas. Siento que esta persona es la persona que no puede sostener la brujería, no puede sostener las mentiras, no puede sostener los engaños. Y siento que esta torre, me dice este 2 de oro, cerca de esta reina de espadas, que esta torre tarde o temprano termina cayendo sobre esta mujer. Las cartas me hablan de que había alguien que te quería controlar, te quería dominar. Siento que a esta mujer le va a caer muy pronto la torre.
Siento que para muchos, y me incluyo en esta lectura, siento que somos una familia de almas. Aunque estemos en diferentes culturas, compartimos almas y siento que nos unimos y nos encontramos en esa parte espiritual. Las cartas siento muy fuertemente que ya tú no vas a tener que tener dudas ni confusiones. Siento que para ti, siento que los caminos se comienzan a abrir. Siento en tu lectura Siento en tu lectura, vamos a ver, te sale el colgado, un 5 de copas, reina de bastos y 3 de bastos. Las cartas me hablan de que ustedes van a sanar personas, siento que van a impactar personas, siento que donde quiera que tú estés, siento que hay una vibra que se siente muy positiva. Las cartas me hablan de que siento que muy fuertemente ustedes van a comenzar a darse cuenta de sus capacidades espirituales. Lo siento muy fuerte y van a actuar acorde a eso. Siento que no importa la edad, si eres hombre o mujer, o la edad es irrelevante, pero siento que tú vas a impactar muchas vidas, muchas personas que para muchos siento que tu vibra es una vibra que entras a cualquier lugar y siento que eres una energía de luz. Así siento que te perciben las personas. Siento que has hecho un cambio. Las cartas me hablan de que vienes de una situación muy difícil, de estancamiento y sobre todo de una traición que te dejó encolgado por mucho tiempo. Siento que ahora estás como que en un nuevo renacer. Y siento que hay una unión espiritual entre tú y tu cuadro espiritual. Siento que vienen cosas inmensas y grandes para tu vida. Siento que hay una mujer que te ha estado enviando, esta reina de espadas, situaciones muy complejas y difíciles. Siento que era una persona que te engañó por mucho tiempo. Para muchos quería tu dinero, para otros siento que era una mujer que simple y sencillamente quería todo lo que tú poseías. Me hablan de que esto es una energía kármica. Esto puede ser alguien de tu familia, esto puede ser alguien, siento que también puede ser la pareja de una persona que ya no está en tu vida y todavía esta mujer siento que quiere prevalecer sobre ti. Siento que tú eres, para muchos, tú representas la sombra de lo que esta mujer quisiera ser y no es. Siento que la persona con la que estuvo, siento que también engañó a esta persona haciéndole creer que había amor y no lo es, no lo hubo, no lo habrá. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene un 2 de oros. La torre que quería sobre tu vida es la torre que va a caer sobre la vida de esta mujer. Es lo que siento fuertemente en tu lectura. Está guiado o guiada a continuar el buen camino, el buen trabajo. Siento que para ti vienen nuevas expectativas, siento que para ti vas a estar conociendo un amor inesperado y siento que esto viene después de una ruptura, después de un 5 de copas en tu vida, situaciones que tuviste que dejar ir dolorosas, situaciones que para otros no te encuentras o no hallas la forma en cómo volver a rehacer tu vida, o que eso también estuvo mucho tiempo el colgado, tratar de recomponer tu vida o estabilizarte para confiar nuevamente y dar oportunidad al amor. Siento que viene para ti una nueva persona, siento que para muchos ya ustedes están preparados, estás llamando también la atención, tienes la energía de una rey o una reina de bastos. Las energías que estoy viendo es Cáncer, Escorpio, Piscis, tienes muy fuerte Virgo, Géminis, Libra, Acuario, tienes fuerte Géminis también en tu lectura, Sagitario también y Aries, perdón, Aries, Leo, Sagitario y Escorpio en tu lectura. Así que esta es tu lectura, muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.